falta gente todavía. David no viene. David no viene. Joseph. David no viene. Exactamente. Ya me dio esto. Lleva muchos móviles. Hay que decirle a ver. Un poco no entero. Yo creo me lo mandaste. Ayer. Muy tarde. Bueno, pues... ¿Tú qué conoces el tren? No me digas dónde sale. Sale de aquí los autobuses. Sí. No van a salir fuerte. Fuerte va a salir el tren. Y ahora que está allí 25. Vamos a empezar un poco ahora. Porque está ahí todo. Tan bonito. ¿Se ve la hora en el móvil? Ponerla, hombre. Ponele la hora. Eso tiene. Ah, espera, ya me voy. Voy a sacar esto. Bueno, tú podías salir también, ¿eh? Cualquier tarde. Pensa que debería estar aquí. He hecho la foto de la voz, ¿verdad? Voy a pasar foto. Venga, ¿tú te quieres poner? Venga, voy a poner. Venga, donante. Manda al grupo. A ver cómo se ve. Hombre, yo tengo cargador. Hola. Pero luego se ve a la hora que ha retuiteado. Bueno, pues de nuevo volvemos al Parlamento de Andalucía con un objetivo muy concreto y es pedir apoyo institucional a un abandono ferroviario que tiene la provincia de Almería, que siguen pasando los años y a pesar del apoyo que nos dieron en el 2016 con la PNL, pues los sucesivos gobiernos no han sido capaces de desbloquear la situación. Una situación pues que nos lleva a estar con una alta velocidad que no acaba de arrancar, con una línea convencional que cada vez está más degradada, y precisamente este viaje, aparte de recabar el apoyo institucional, es visualizar un viaje a Sevilla, pues que vamos a necesitar 7 horas de viaje y 4 hasta a bordo, ¿no? Es un servicio público totalmente inaceptable. Entonces, creemos que esta mañana va a ser muy positiva, vamos a tener varias reuniones en el Parlamento de Andalucía, y esperemos que traernos en la mochila todo el apoyo del Gobierno andaluz y del Parlamento andaluz a la reivindicación de almerienses. ¿Vale? El acá se suma a este viaje para reivindicar un tren justo y ya necesario y que acorte los tiempos con Andalucía. Sí, yo creo que es una demanda de toda la sociedad almeriense. Somos más de 700.000 almerienses los que estamos aislados
Y yo creo que estos gestos son importantes, ¿no? Que toda, que somos representantes de toda la sociedad, ese gesto de llegar y de reivindicar a todas las administraciones, cada uno en la medida de sus posibilidades, porque es verdad que son competencias muy a nivel de gobierno central, en este caso, el tema de infraestructura ferroviaria, pero bueno, también es verdad que tenemos que hacer fuerza en todas las administraciones para allá donde haya una pequeña competencia, pues poder que esas infraestructuras dignas que se merece nuestra provincia pues sean una realidad lo antes posible. Gracias. ¿Y más? ¿Ha sido a Bene? Sí. Buenos días. ¿Lo deja? Sí, que te están grabando. Ah, bueno, ya. Todo cabezorro. Este es el Via Cruci, que queda. Cuesta un ratillo leerlo, fíjate, para hacerlo. Hermana, la pana se acabó. Ya. Ahí está, muy bien. Servicio lo tenéis pasando el siguiente coche, tenéis el servicio. ¿En la cafetería? La cafetería está cuando lleguemos a la capital, ¿vale? El carrito, lo sé. Faltaría más. ¿Dónde si no, no? ¿Va a sacar la maquinilla? Voy a sacar la maquinilla, le ha faltado la guitarra. Ahí. Que si te traes la guitarra también te cantamos una saeta, con el Via Crucis.